muy muy especial al público a todas las participantes que habéis hecho posible que esto haya funcionado un gracias enorme de corazón de corazón moradito como las flores de iris y gracias a todos también a los que a todos digo todos porque sé que hoy hay también alumnos también a los que vienen por primera vez el 1 de marzo abrimos el el primer encuentro donde se presentó el colectivo Cervantes y hoy, bueno, pues hoy lo vamos a concluir con una de las mujeres jóvenes de ese colectivo, Elena, y para mí es un doble honor presentarla como mujer Cervantes y también como profesora. Os cuento un poquito de Elena y leo un poco porque si no me pierdo. Es, además de traductora jurada de inglés, eh, profesora del Instituto Cervantes de Manchester y de la Universidad Sheffield de Reino Unido. Anteriormente ha colaborado en Nottingham y en Manchester, y también en colegios de primaria, secundaria, etcétera, etcétera. Su campo de estudio es el desarrollo de la competencia pragmática, y por tanto ha hecho jornadas y, y conferencias un poco dispares, como el uso del espacio en el aula de L. Cuando digo L, para aquellas que no lo saben, es español, lengua extranjera. Ha trabajado también con los rompehielos en el aula, con el diccionario ha participado en los talleres para la elección de descriptores de mediación del marco común europeo de referencia organizados por el Consejo de Europa y quizá el sexismo en el lenguaje, o nos lo ha dicho y nos ha mentido, no lo sé, es uno de sus temas preferidos, y ya en el 2016 se impartió un primer eh, seminario en el Instituto Cervantes de Manchester. En el taller de hoy, dado que el número es un poquito alto, va a ser un poco menos interactivo de lo que estaba previsto, pero lo será. Eh, Elena va a compartir con todos y con todas eh, sus reflexiones sobre el entorno en al lenguaje sexista. Recordaros, como siempre, que no tenéis que mmm, usar el chat sino para preguntas para la ponente y yo diría, Elena, cuando quieras, con este público fiel y maravilloso que como jabatos nos ha seguido durante todos estos encuentros. Gracias. Vale, muchas gracias Cristina. Y bueno, lo primero, muchas gracias por, por invitarme. Estoy encantada, la verdad. Y bueno, lo que vamos a, a hacer hoy es eh, comentar, eh, hacer unas reflexiones en torno al lenguaje sexista. Eh, lo primero que me gustaría decir es que yo voy a intentar no dar mi opinión. O sea, lo que quiero conseguir con esto es que todos reflexionemos sobre un uso del lenguaje y que intentemos tener una posición ¿no? personal que bueno somos muchas personas aquí probablemente no vamos a coincidir pero me gustaría pues eso ¿no? que todo el mundo se haga su propia opinión en torno a este tema eh, para empezar eh, tengo esta foto ¿no? que es una foto que yo hice de un sobre de un en unas elecciones, no recuerdo cuáles, en las que me llamó la atención este desdoble ¿no? de senadores y senadoras. Y me hice la pregunta de si era necesario este desdoble. ¿no? Pensé que si la palabra senadores eh, no incluía ya a las senadoras. ¿no? Y claro, eh, esto nos demuestra que, pues que la lengua cambia, ¿no? que la lengua cambia, que se adapta a la realidad social y que probablemente antes la palabra senadoras no existía porque no había tantas mujeres que, que fueran senadoras ¿no? y la, eh, la palabra surge de la necesidad social. ¿no? entonces bueno este movimiento de quería empezar con esta foto para, para no reflexionar o pensar en la necesidad de modificar el lenguaje por eh, una necesidad social no y eso es importante tenerlo tenerlo en la mente que la lengua cambia porque la sociedad cambia entonces, eh, me gustaría hacer una reflexión inicial que no podemos contestar, me gustaría que contestares, pero somos muchas personas, sobre qué es el sexismo. A mí me he encontrado con muchas personas que como que critican ¿no? el, pues que se intente que el lenguaje sea más inclusivo, pero nunca han pensado qué es el sexismo. ¿no? Entonces vamos a intentar un poco pensar qué es qué es el género, que hay una diferencia también ¿no? respecto al sexo, lo vamos a ver después. Y si el español realmente es una lengua sexista o no. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, pero en realidad tenemos que pensarlo. ¿no? Y vamos a ver diferentes ejemplos que espero que nos den un poco de respuesta a estas, a estas tres preguntas. En esta charla, eh, bueno, hay varios puntos ¿vale? que he resumido aquí. Tenemos eh, la importancia del contexto, eh, qué es el sexismo, la confusión entre género y sexo, la relación que hay entre el género gramatical, es decir, entre el género en la lengua y el sexo. Vamos a pensar un poquito también qué podemos hacer a la hora de enseñar español, porque sé que aquí hay profesores y hay estudiantes. Entonces, pues, podemos... Pensar un poco qué podemos hacer en el, en el aula, ¿no? Y por último, unas conclusiones. Esto lo vamos a ir eh, viendo a lo largo de, de este taller. A ver, que... a ver, así. Vale. Antes de empezar, también, eh, para contextualizar, nunca mejor dicho, eh, cuando hablamos de lenguaje sexista es muy importante tener en cuenta el contexto. ¿Por qué? Porque hay frases o cosas que se dicen o que se escriben que pueden parecer sexistas o no, pero que hay que enmarcarlas dentro de un contexto para ver si realmente lo son. ¿vale? Por ejemplo, he elegido aquí tres ejemplos que no, que no son de lenguaje sexista, pero que nos, nos enseñan bastante bien eh, esto que quiero decir. Por ejemplo, esta frase, lo puso todo en el banco, como si tal cosa. Eh, ¿En qué banco? en el banco de dinero, en el banco del parque, eh, qué puso, o sea, no sabemos, nos falta información, ¿no? O él se lo ha buscado, se ha buscado el qué, se ha buscado el trabajo, se ha buscado la mala suerte, se ha buscado los problemas que ha tenido, tampoco sabemos, ¿no? O Ana está en el cielo, pues no sabemos si Ana ha muerto, no sabemos si Ana está en el Caribe y está disfrutando tanto que se siente que está en el cielo, no lo sabemos. Entonces, para el lenguaje sexista pasa lo mismo, no se puede hablar más o menos de lenguaje sexista si no es en un determinado contexto. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, para empezar, eh, vamos a lanzar una votación. Eh, tenemos aquí, eh, creo que son siete ejemplos, u ocho, sí, siete ejemplos de frases que, vale, no tienen contexto, que ya hemos dicho antes que, están, eh, que el contexto es muy importante, pero son siete frases que pueden o no pueden, depende de, de nuestra percepción, tener una interpretación sexista. Entonces vamos a lanzar una votación en la que os vamos a dar tiempo, unos minutitos, para eh, elegir si estas frases pensáis que sí son sexistas o no son sexistas. ¿Lanzamos la votación? Sí. Vale, están aquí. La número uno, eh, si tus planes no le gustan a nadie, vete sola. Ya encontrarás a alguien en el camino. ¿Es sexista o no es sexista? Vamos a ver. La número dos, operación bikini. Aún estás a tiempo. La número tres, si quieres estar fuerte este verano, apúntate a nuestro gimnasio. La número cuatro, el dependiente me ayudó mucho y era muy guapo, por cierto. Cinco, los caballeros junto a sus esposas disfrutaron mucho de la cena. Seis, Johnston. B 2008 Discourse Analysis de Blackwell. Y la última, estos chicos de hoy en día no tienen cuidado de nada. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver los resultados que ya aparecen. A ver, están cambiando. Me lo voy a apuntar. Vamos a esperar. Queda a ver. Vale. La número 8 un 18%, está cambiando todavía, ¿no? 19% dice que se exista. Vale, la número 2, un 69. La número 3, un 23. Más o menos, ¿eh? Más o menos. La número 4, un 35, un 57, un 8 y un 25. Vale, perfecto. Bueno, pues finalizamos la votación y lo que vamos a hacer es al final vamos a volver a votar otra vez. Y vamos a ver si ha cambiado la percepción sobre estas frases o no. Vale, a ver si ¿sí la puedo cerrar. ¿Vale? Sí, eso es lo que vamos a hacer. Vale. A ver qué no me pasa. Ahora, vale. Vamos a... Eh, definir un poquito ahora vamos a hablar de sexismo el diccionario de la real academia define el sexismo como la discriminación de las personas por razón de sexo eh, garcía meseguer álvaro garcía meseguer es eh, bueno la persona en la que yo he basado prácticamente todas mis ideas porque él ha dado bueno varias charlas y tiene libros sobre el sexismo en el lenguaje eh, y de una ponencia que él dio es donde yo he sacado más o menos todos estos conceptos. García Meseguer nos dice que hay dos tipos de sexismo: el sexismo social y el sexismo lingüístico. El sexismo social eh, consiste en cuando discriminamos por el fondo del mensaje, no por la forma. Es decir, tengo esta frase aquí en la que digo: los hombres son más inteligentes que las mujeres. Esta frase, la forma del mensaje es correcta, es una frase totalmente normal, pero el fondo, o sea, lo que quiere decir, claramente se puede interpretar como una frase sexista, que los hombres son más inteligentes que las mujeres. Claramente el mensaje es un poco discriminatorio, ¿no? Bastante discriminatorio. El sexismo lingüístico, en cambio, eh, podemos decir que es un poco, eh, no lo contrario, pero es que... El sexismo se produce por la forma del mensaje, es decir, por la manera en la que enhebramos, en la que unimos las palabras, pero no por el fondo. Por en el ejemplo que tenemos aquí, que dice a la reunión fueron muchos funcionarios y también muchas mujeres, no estamos poniendo a las mujeres, y a los o sea, estamos ya clasificando a funcionarios y a mujeres en distinta categoría, o sea, como que fueran... Eh, de, de categorías y sí, de categorías diferentes ¿no? eh, a la reunión fueron mucha, muchos funcionarios o oh, muchos funcionarios, hombres y mujeres o oh, lo que queramos, pero la forma en la que está escrita esta frase claramente denota una discriminación. Vale Dentro del sexismo lingüístico tenemos dos tipos: uno es el sexismo léxico, que es en el que las palabras que elegimos, o sea, las palabras que usamos, ya son palabras que pueden identificarse como sexistas, incluso sin contexto. Es decir, que si yo eh, tengo las palabras varón y hembra, no son pares equivalentes, no son pares correctos. Si yo digo que, eh, no sé, María es una hembra, ya estoy usando una palabra sexista, porque no diría carlos es un, es un macho que tenemos aquí digo varón no entonces ya estamos usando el par incorrecto sí el par sería varón mujer o macho y hembra también tenemos los que se llaman duales aparentes es decir que cambia el masculino y el femenino pero que la connotación cambia. Si yo hablo de un fulano, es una persona cualquiera, si hablo de una fulana, me estoy refiriendo a una prostituta. ¿no? Entonces, el significado cambia, son duales que parecen aparentes, pero no lo son. También la diferencia entre usar, por ejemplo, señor o usar señora o señorita. Señora y señorita determinan el estado civil, mientras que señor no. Entonces, son duales también, un poco eh, palabras del léxico que no son equivalentes y que por lo tanto pueden ser discriminatorias también. Luego tenemos las expresiones andro androcéntricas que las podemos quizá clasificar en el siguiente tipo de sexismo que vamos a comentar ahora, no está claro, pero es eh, en este ejemplo vi a dos españoles con sus mujeres, la palabra español es claramente, a ver, como he dicho antes, depende del contexto, pero podemos decir que claramente se refiere a españoles varones. Entonces es una expresión que está centrada y que otra vez no pone al mismo nivel al hombre y a la mujer. Al varón y a la mujer, perdón. Y la última es usar palabras en las que no hay vocablos para el otro sexo. Por ejemplo, caballerosidad o ser un caballero. No tenemos una palabra para... Eh, referirnos a una mujer que cumpla esas características que se asocian a la caballerosidad, ¿no? Entonces, usando palabras como esta, también estaríamos incurriendo en sexismo léxico. Vale. Luego, tenemos el sexismo sintáctico, que es importante porque refleja el subconsciente y pasa inadvertido. El sexismo sintáctico está relacionado con lo que decíamos antes, un poco con con la forma ¿no? en la que expresamos los mensajes. Por ejemplo, cuando yo digo, el médico era una mujer, bastante atractiva, por cierto, es una frase que aparentemente no tiene por qué ser sexista, no, o sea, no detectamos el sexismo aquí. Pero claro, si, si lo analizas, si lo piensas, eh, estás valorando... A esa bueno ya empezando que dice la frase dice el médico que podríamos decir la médico o la médica pero bueno ya obviando eso que también podría ser un tema eh, estamos equiparando digamos eh, estamos valorando a esa mujer que es médica por sus cualidades físicas y no por su trabajo entonces son es como un poco incoherente ¿no? decir esta frase. Podríamos decir, el médico era una mujer y me atendió perfectamente, pero no, decimos, era bastante atractiva. ¿no? Son cosas que no están muy, muy relacionadas. O también las expresiones eh, como esta, que tenemos, los españoles prefieren el vino a la cerveza, también prefieren mujeres morenas. Estamos haciendo un salto, un cambio del de colectivo españoles en el que hay españoles y españolas, es el colectivo mixto, estamos haciendo un salto y ya cambiamos, también prefieren mujeres morenas, con lo cual en la primera parte ya se está excluyendo a las mujeres, porque la segunda parte evidentemente no, no las incluye. ¿no? Entonces, claro, este sexismo sintáctico es bastante difícil de detectar, bastante difícil. Vale. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, eh, claro, tenemos eh, diferentes situaciones. Tenemos el sexismo en el hablante, es decir, la persona que habla es la persona sexista, o el sexismo en el oyente, la persona que escucha o el receptor, digamos, también tiene papel en esto, ¿no? Entonces tenemos diferentes situaciones con esto del sexismo. Por ejemplo, que el hablante sea sexista y el oyente lo reconoce, lo identifica. La frase primera que teníamos como ejemplo de los hombres son más inteligentes que las mujeres, cuando un hablante dice esto, la otra persona puede decir, ¡uy! Que es sexista, ¿no? Es una frase que el oyente reconoce que es sexista. La siguiente situación es que el oyente no reconozca como sexista algo que sí lo es, es decir, cuando a mí me dicen los hombres son más inteligentes que las mujeres, yo digo, ah, vale. Si tú lo dices, pero no pienso que la otra persona esté siendo sexista. Y también que el oyente interprete como sexista algo que no lo es, ¿vale? Y para eso tengo aquí este ejemplo, que dice 36 jóvenes competirán esta noche. Esto es una frase que no sé si alguien identifica como sexista o no, pero hay alguien que pueda decir Uy, 36 jóvenes, pero jóvenes solo se refiere a varones. Si continuamos la frase, por el título de mejor jugadora de fútbol profesional. Claro, si al añadir la segunda parte hay un clic, o sea, pensamos, ah, vale, vale, que no sé, la primera parte no se refería solamente a varones. Si hay un clic, claramente aquí hay sexismo en el oyente. Porque jóvenes no tiene ninguna marca, es una palabra que puede referirse tanto a varones como mujeres, y si alguien interpreta esta frase como sexista es que el sexismo está en la persona que escucha y no en la persona que habla. Entonces, bueno, se puede, por eso esto lo complica un poco más, ¿no? eh, Claro, todo esto viene también porque hay una confusión entre el género y el sexo, género y sexo no son sinónimos, el sexo es un concepto biológico, ¿sí? que te, a, eh, identificamos como varones y mujeres, también tenemos el par machos y hembras, ¿no? cuando nos referimos más quizá pues a las especies o a los animales, un concepto más técnico, ¿no? eh, el género es un concepto social, que bueno hablamos siempre se habla ¿no? del par binario hombre mujer pero sabemos que ahora hay un montón de géneros más como el tercer género el género no binario es un concepto social la OMS lo define como son que el género eh, son conceptos sociales de las funciones comportamientos actividades atributos que cada sociedad considera apropiados bueno definen para hombres y para mujeres o podríamos decir para un determinado género no es decir eh, el rol social de los varones y de las mujeres también tenemos el concepto gramatical vale que es que las palabras en este caso en español tienen dos géneros los, los sustantivos que son femenino como la mesa y el libro masculino qué pasa que cuando las palabras se refieren a varones o mujeres o es decir a que digo, a entes animados, ¿no? A personas, eh, se, se tiende a asociar el género gramatical masculino o femenino con el sexo. Y esto es lo que genera la confusión tan grande, ¿no? Por ejemplo, esta frase, que no sé si es el mejor ejemplo, pero creo que sí, porque dice, todos eran niñas, ¿no? Imaginad, estamos en un hospital, ¿vale? Con una sala llena de bebés. Y yo salgo de la sala y le digo a la persona que tengo al lado, ajo, ah, pues todos eran niñas. Si tenemos el contexto, sabemos que todos los bebés eran niñas. Que vale, que alguien ahora me va a decir que bebé es una palabra que ahora se puede decir la bebé. Vale, sí, podríamos decir todas eran niñas. Pero lo que yo quiero explicar aquí es que este todos se refiere a la palabra bebés, a la palabra no se refiere a las personas que hay dentro. ¿sí? Entonces, de aquí viene toda esta confusión. ¿Por qué hay confusión? Es una confusión totalmente normal. Es una, hay confusión porque el masculino es el género gramatical no marcado. Es el género gramatical que usamos tanto para referir, referirnos únicamente a varones y también para referirnos a grupos mixtos. Y además, esto hace que... Toda la concordancia gramatical, es decir, artículos, adjetivos, eh, todo lo que tenemos que concordar, también se haga en masculino. Y de aquí viene la confusión. Eh, por ejemplo, en esta frase, los jóvenes que participaron en la competición eran altos y ágiles. Claro, jóvenes, hemos hablado antes ya de esta palabra, eh, no es una palabra que tenga un género marcado. Vale, puede referirse tanto a eh, podemos usarla para referirnos tanto a varones como a mujeres pero qué pasa que la concordancia gramatical como en este caso se refiere a un grupo mixto ¿no? pues tenemos los que ya está en masculino altos que también está en masculino y ágiles que ágiles pues ágil, ágiles no tiene no hay que hacer la concordancia de género Claro luego, esto nos lo muestra más aún. Tenemos los participantes, eran varones y mujeres, o sea, estamos visibilizando a la mujer, eran varones y mujeres afiliados a sus respectivos partidos. Aunque visibilicemos a la mujer, aunque esté aquí, visibilizada, el determinante sigue siendo masculino porque participantes se refiere a ambos sexos y afiliados también va en masculino porque. Eh, es la concordancia para los grupos mixtos. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos una frase como esta, las víctimas del accidente fueron identificadas, eran varones de mediana edad, víctimas es una palabra femenina. Y tenemos también lo mismo que pasa anteriormente. Las concuerda con víctima en femenino y identificadas en femenino también. Pero luego decimos, eran varones de mediana edad. Es decir, usamos palabras femeninas para referirnos a grupos de varones y no pasa nada. O sea, la lengua es así, tiene esta idea de que el género en la lengua es independiente del sexo o del género que entendemos como social. Entonces, los más puristas, digamos, los más eh, tradicionales de la lengua, lo que defienden es que la lengua es así, que la lengua no es sexista y que donde está el sexismo es en la mente. Eso es lo que defienden las teorías más puristas. No digo que yo esté de acuerdo con ellas, pero que mucho del sexismo que identificamos en la lengua es más sexismo en la mente. Porque, como vemos aquí, el último ejemplo, la percepción incluye a los varones. O a sea, los varones están incluidos en la palabra víctimas y no pasa nada. Pero en cambio, en el primer ejemplo, cuando tenemos los jóvenes... No sentimos o mucha gente no siente que las mujeres jóvenes estén incluidas aquí. Entonces, este es el, el gran tema. ¿no? Bueno, García Meseguer nos dice que ante este tipo de frases, la frase de antes de los jóvenes, o he elegido yo aquí eh, otro ejemplo, tenemos cuatro posibles interpretaciones. Tenemos la frase, en la vida hay pocos amigos de verdad. Cuatro interpretaciones. La primera es que el hablante, esta frase, cuando la dice, eh, se refiera únicamente a varones y no haya reacción. Si yo escucho, en la vida hay pocos amigos de verdad, digo, ah, vale. Y yo pienso que esa frase, ese amigos, se refiere únicamente a varones. También está la posible interpretación de que la frase esté dirigida a varones y a mujeres y no haya reacción. Yo escucho en la vida hay pocos amigos de verdad y yo digo claro sí y en mi cabeza pienso amigos y amigas lo pienso pero no necesito que la otra persona lo diga porque yo por amigos entiendo amigos y amigas. La otra opción es que la frase vaya únicamente dirigida a varones y haya indignación no yo escucho en la vida hay pocos amigos de verdad y digo, oye, ¿y amigas? ¿No? También digno, digo, amigas también. O que la frase sea un poco ambigua, en la que el hablante no muestra ninguna sensibilidad feminista y por lo tanto deja lugar a esa interpretación machista. Es decir, que cuando escucho, en la vida hay pocos amigos de verdad, yo digo, vale pero no sé, podías haber dicho amigas, ¿no? O sea, lo podías haber dicho para que yo no piense que tú te refieres solamente a varones. Tenemos cuatro posibles interpretaciones en estos casos. ¿Qué hacer? Bueno, esto cambia, depende de la persona, cada como hemos dicho al principio, cada persona tiene su propia opinión y tenemos que actuar entre comillas un poco en consecuencia, ¿no? Una de las opciones es aceptarlo simplemente. Aceptamos que el masculino es el género no marcado y entonces decimos en la vida hay pocos amigos de verdad y ya está. La lengua es así. ¿no? Otra opción es la de visibilizar a la mujer. Decimos en la vida hay pocos amigos varones y mujeres de verdad. O en la vida hay pocos amigos y pocas amigas de verdad. Eh, es una opción totalmente válida, aunque bueno, eh, escuchamos en el documental, recuerdo, no sé si todos lo habéis visto, que, que la representante de la RAE, Portoles, no estaba muy a, no estaba muy a favor ¿no? de esto porque como que se creaba un poco de artificialidad en el lenguaje. Bueno, como que los más tradicionales piensan que no, esto no es necesario. Es una opción personal, como hemos dicho. También podemos intentar incluir otros colectivos o usar alternativas al masculino no marcado. Es decir, podemos usar la X, ¿no? En la, en la vida hay pocos amigos de verdad, pero claro, ya vemos que en la lengua oral es bastante complicado, ¿no? No podemos pronunciarla, esa X. O en la vida hay poques amigues de verdad, ¿no? El uso de la E, que está cada vez más extendido. O en la vida hay pocos amigos de verdad. Otra vez usar la arroba, pero vemos que en la lengua oral tiene también sus limitaciones. ¿no? También eh, podemos eh, darle totalmente la vuelta a la tortilla y usar el femenino para referirnos a grupos mixtos. Podemos decir, en la vida hay pocas amigas de verdad. Claro, esto también tiene un poco de problema al contrario, que en la lengua oral, depende del contexto, puede funcionar perfectamente, ¿no? Si yo estoy en un grupo que hay dos varones y cuatro mujeres y estamos hablando y digo, ay, jo, gracias, eh, porque en la vida hay pocas amigas de verdad y me refiero a todas las personas que están ahí. Perfecto. Pero en la lengua escrita puede producir bastante confusión, ya que esto no está todavía muy eh, incluido. ¿no? O también podemos utilizar lo que se llama términos neutros, lenguaje inclusivo, ¿no? que en las situaciones en las que sea posible, pues por ejemplo, en la vida hay pocas amistades, de verdad. El personal de enfermería del hospital, en lugar de las enfermeras, o Juan y Ana viven en compañía y no juntos, ¿vale? O cada persona es diferente, en lugar de decir todos somos diferentes o todas las personas son diferentes. Tenemos muchas opciones aquí, ¿vale? Bueno, si nos centramos en la enseñanza del español un poquito, eh, claro, aquí el problema, que no es un problema, pero la cuestión se nos complica un poco más, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lo primero está la creencia de los docentes, ¿no? Yo como profesora, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? Por otro lado, tengo el contexto de mis estudiantes, ¿no? Eh, que tienen diferentes lenguas maternas y diferentes lenguas maternas en las que sus lenguas maternas pueden tener una concepción del género totalmente diferente. Eh, no sé, los alemanes, por ejemplo, en alemán tienen tres géneros, tienen masculino, femenino y neutro. O, no sé, eh, tenemos ot otros muchos ejemplos. Por ejemplo, los ingleses que, en, en inglés que ya directamente no tienen, no, no hacen esta marca. Entonces, claro. Nos encontramos con esta frase, por ejemplo, en la que tenemos cuántos hermanos y hermanas tienes. Y esta frase es una frase que un nativo español quizá me diría, ¿por qué dices hermanas? Si no es necesario, ¿no? Eh, si yo le digo a mi padre, ¿cuántos hermanos y hermanas tienes? Me dice. ¿Por qué dices hermanas? Si dices hermanos, ya te entiendo, ¿no? Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que, hay, que, hay, que, que la sociedad está cambiando, ¿no? El otro día nos contaba eh, eh, Noemí, cuando hablaba un poquito de este tema, también ponía un ejemplo ella, en la que, que una, una niña, no sé, le habían preguntado eh, que cuántos niños había en su clase. Y la niña había respondido que había ocho te dijeron ah solo ocho y dice ah no es que hay ocho niños y diez niñas es decir que las nuevas generaciones no tienen también por qué tener la misma concepción de la lengua que tenemos nosotras entonces claro para un inglés por ejemplo se me ocurre eh, o para esta niña que, que acabamos de poner como ejemplo cuántos hermanos y hermanas tienes es una frase totalmente normal totalmente aceptable y que no da lugar a ambigüedad en cambio, si a un inglés le preguntas cuántos hermanos tienes, probablemente también solo te va a responder los varones. Entonces, claro, esto es muy complicado y lo tenemos que cada uno eh, pensar. ¿vale? Y pensar, depende del contexto en el que estemos, depende a quién nos estemos dirigiendo, qué es lo que vamos a trabajar eh, o cómo lo vamos a enfocar. Por ejemplo... Un ejemplo con este de cuántos hermanos y hermanas tienes es evitar la ambigüedad cuando sea posible, pero sin hacer un uso artificial o exagerado de la lengua. ¿Sí? O sea, es una frase que se entiende perfectamente y que tampoco es que sea de tan, tan, tan artificial. ¿Vale? Otros ejemplos que podemos hacer en clase es dar ejemplos variados para evitar los estereotipos. Por ejemplo, Juan ve la tele mientras Ana cocina, le damos la vuelta, Juan cocina mientras Ana ve la tele. O Antonio no se cuida nada, no le importa su imagen. Ana, en cambio, es muy presumida, le damos la vuelta, decimos, Antonio se cuida mucho, Ana, en cambio, no es nada presumida. Es decir, situaciones estereotípicas de que las mujeres cocinan, de que las mujeres se tienen que cuidar un montón, mientras que los hombres o los varones no pues le damos la vuelta y cambiamos los ejemplos. Vale. También eh, podemos intentar aclarar lo que hemos dicho antes, de que el género en la lengua es una cuestión gramatical y que no tiene por qué corresponderse con el género social. Por ejemplo, cuando digo la chica era su amante, con la palabra amante nos pasa como con jóvenes, ¿no? O joven, que es una palabra que, que podemos usar para referirnos a ambos sexos, pero que... Quizá porque normalmente va con artículos o, o, o rasgos gramaticales masculinos por ser el género no marcado, pues la asociamos más a, a varones, ¿no? Pero en esta frase vemos que no, la chica era su amante. O también la criatura era un cachorrito, sí, usamos un cachorrito eh, para decir, o sea, criatura, perdón, para referirnos a un cachorrito, un perrito. Eh, macho. O al contrario, tenemos que Marcos es una fiera para los negocios, fiera es una palabra femenina que se refiere a Marcos. ¿vale? Entonces, es algo que también podemos trabajar en el aula. Y lo último que podemos hacer es posicionarnos ¿no? en o aceptar que la lengua es así, y la lengua es así, y punto o también evitar el léxico políticamente incorrecto, es decir, en esta frase horrible, que es laura es una marimacho y juan una nenaza. tenemos dos palabras, marimacho y nenaza, que claramente eh, son, eh, marcan este sexismo léxico que decíamos antes, eh, que podemos elegir o eliminarlas, hacer como que no existen, eh, o Decirles a nuestros estudiantes que son palabras que existen, que se pueden usar, aunque luego recomendemos su significado peyorativo, ¿no? O sea, aclaremos. Bueno, respecto a actividades que podemos hacer en el aula, eh, podemos discutir temas sexistas. Tenemos aquí, eh, bueno, Susana Guerrero, todas estas actividades son propuestas de ella. Eh, propone discutir temas sexistas como por ejemplo frases históricas o refranes o chistes tenemos aquí tres eh, ejemplos uno de cada, por ejemplo esta frase de Platón que dice doy gracias al cielo que me ha hecho libre y no esclavo que me ha hecho varón y no mujer podríamos analizar ¿no? este, este ejemplo en clase o el refrán de dos tetas tiran más que dos carretas o este chiste que tienen las mujeres una vez al mes y que les dura tres o cuatro días, es el sueldo de su marido. ¿vale? Podríamos trabajar, discutir por qué o por qué no estos, estas frases, eh, refranes o chistes son sexistas. También podemos hacer actividades con diccionarios para reflexionar sobre los significados peyorativos de las palabras, lo que hablábamos antes de palabras como marimacho o o o los duales aparentes que comentábamos al principio como un cualquiera una cualquiera un perro una perra un brujo una bruja cómo cambia el significado de, usarlo, de usar la palabra en masculino o en femenino también se puede trabajar la agrupación de palabras por géneros Es esto que hemos comentado antes de los géneros de las palabras los géneros en el lenguaje Palabras como víctima, humanidad, vecindario, tropa, son palabras que se refieren a colectivos de la humanidad ¿no? y cómo pueden referirse a colectivos mixtos también. Eh, otro, otro tipo de actividad es reescribir sustantivos colectivos, el lenguaje inclusivo, pues en vez de decir los ancianos podemos decir las personas mayores los desdoblamientos que comentábamos antes, los estudiantes y las estudiantes, e introducción de explicaciones, por ejemplo, pues los participantes del partido, yo qué sé, de la conferencia, pues los participantes de la conferencia eran varones y mujeres, practicar esa explicación y también la práctica de determinantes no marcados, como pues en vez de decir todos los estudiantes decir cada estudiante. Ella propone todas estas actividades y muchas más. Yo recomiendo la lectura de este artículo, totalmente. ¿Vale? Bueno, entonces ya estamos llegando al final y tenemos aquí otra vez estas frases, las frases de antes y vamos a volver a votarlas. Vamos a volver a votarlas a ver si después de todo esto que hemos dicho hay cambios. Vamos a ver. Elena, sí. en, deja ahora un poquito más de tiempo para que la gente se lo piense un poquito más, el sí vale. o el no, ¿vale? Vale, veo que sí que hay cambios. Algunos. Sí, hay algunos cambios. A ver, ¿qué se me va esto? Aquí. Vale. Uh -huh. Damos un poquito más de tiempo. Vale. No son fáciles estos ejemplos, ¿eh? <laughs> Sin contexto, como hemos dicho antes, ¿no? El contexto es muy, 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 muy importante para ver. Eh... Ya ha votado bastante gente, el 70% casi. Esperamos. Vale. vale. sigue votando. Nos quedan unas 30 personas de votar, más o menos. A ver. Si se anima. Vale. Ajá. Vale, lo comentamos. Creo, creo que ya se ¿Sí? están parando, sí. Lo comentamos ya, ¿no? Vale, vale. Bueno, ha habido bastantes cambios, ¿vale? La primera frase que teníamos: Si tus planes no le gustan a nadie, vete sola, ya encontrarás a alguien en el camino. Eh, ahora tenemos un 39% de personas que, que ha votado que esta frase sí es sexista. Eh, antes era un 19%. Sabemos que. Que ha subido un poquito, ¿no? A ver, es una, esta frase eh, puede no resultar eh, sexista, por supuesto, el contexto, otra vez, pero ese vete sola, ¿vale? vete sola, eh, puede dar a entender, dependiendo de, del contexto, eh, que eh, esa mujer, ¿no? Porque tenemos sola, eh, necesita a una persona para irse. Con alguien o sea necesita irse con alguien pero en cambio le animan a irse sola no eh, tendríamos que ver si en el mismo contexto eh, la, la misma frase referida a varones diría vete solo si tus planes no le gustan a nadie vete solo ya encontrarás a alguien en el camino es posible vale se podría reformular si tus planes no le gustan a nadie no importa ya encontrarás a alguien en el camino o si tus planes no le gustan a nadie, da lo mismo, vete igualmente, ya encontrarás a alguien en el camino, ¿vale? Pero no necesitamos marcar ese vete sola, ¿Vale? Sí, un poco difícil, ¿vale? La número dos, operación bikini, esta no ha cambiado mucho, ¿vale? Antes teníamos un 69%, ahora tenemos un 73%. Eh, bueno, operación bikini, ¿no? Claramente. Se refiere a una prenda que típicamente llevan las mujeres y no decimos operación bañador de, de hombre, ¿no? O, no, o sea, eh, como esta frase da a entender que son las mujeres las que tienen que hacer la operación bikini. ¿Cómo la podríamos cambiar? Operación verano, operación playa, operación estar en forma. Operación cuidarse. Hay mil opciones, ¿vale? Pero usar la palabra bikini denota un poco de sexismo. También la número tres, si quieres estar fuerte este verano, apúntate a nuestro gimnasio. Está incluso menos gente. Antes eh, hubo un 23%, ahora tenemos un 20%. Eh, a ver. Esta frase no tiene por qué ser sexista, ¿vale? No tiene por qué. Hemos dicho antes que fuerte, fuerte es una palabra que puede referirse tanto a varones como a mujeres y poco a poco esto va cambiando, ¿no? Pero antes, estar fuerte era una característica típica de varones. O sea, ellos eran los que tenían que estar fuertes, ¿no? Entonces, podemos entender que este mensaje podría ir dirigido únicamente a varones. Se podría reformular, por ejemplo, si quieres, estar en, si quieres estar en forma, si quieres cuidarte, si quieres hacer deporte, si quieres cuidar tu cuerpo. Tenemos también mil opciones, pero bueno, esta frase sí es verdad que hoy en día está cambiando. Y no sé, por ejemplo, si, si viéramos esta frase en la puerta de un gimnasio y al lado una mujer con unas pesas pues sería una frase totalmente perfecta, ¿vale? No, no habría problema con ella. La número cuatro, está, ha habido un gran cambio. Antes había un 35% y ahora tenemos un 74%. Eh, claro, o sea, no tiene nada que ver que el dependiente me ayudara mucho con que fuera muy guapo. Ahora mis, en esta frase estamos eh, marcando una característica física que no tiene relación con que el dependiente me ayudara mucho. No tiene nada que ver. Estaríamos siendo un poco sexistas. A ver, otra vez, depende del contexto, depende de con quién hable, depende de muchas cosas, ¿vale? Pero podríamos decir, el dependiente me ayudó mucho porque me ayudó a elegir... Eh, yo qué sé, el jersey que me iba a comprar, pero no necesito marcar que era guapo. Esta, la número 5, los caballeros junto a sus esposas disfrutaron mucho de la, de la cena, eh, también ha cambiado, antes teníamos un 57%, ahora un 71%, claro. Tenemos los caballeros, que si recordáis lo que hemos dicho antes, la palabra caballeros ya nos dice que no hay un equivalente para la mujer. Entonces ya es una palabra que... Mmm. Y luego encima decimos junto a sus esposas. Es decir, no estamos poniendo a los varones y a las mujeres en el mismo nivel, para nada. Podríamos reformularla, pues las parejas o si sabemos que están casados, ¿no? Porque dice esposas, pues los matrimonios disfrutaron mucho de la cena, ¿no? Vale, la última, esta es un poco, un poco rara, ¿no? difícil de ver, porque eh, si, antes era un 8%, ahora tenemos un 20% de personas que piensan que sí es sexista. No es que sea sexista, para, porque esto es una referencia bibliográfica, ¿no? y las referencias bibliográficas normalmente se escriben así, bueno, hay diferentes modelos, ¿no? pero eh, Johnstone... Eh, es el apellido, la B es el nombre y luego el título de la obra. ¿Qué pasa? Que mucha gente cuando lee esto piensa que Johnston es un hombre, es un varón. Y en este caso Johnston es una mujer, es Bárbara Johnstone, Johnstone, que ha escrito este libro, Discourse análisis Claro, tradicionalmente los que escribían los, los libros o las obras eran los hombres, ¿no? Entonces, claro, al poner solo la inicial, no estamos visibilizando a la mujer. Que hay gente que me dirá, ya, pero es que las referencias bibliográficas se escriben así. Bueno, pues igual las podemos empezar a cambiar, igual empe podemos empezar a poner los nombres de pila, ¿no? Para que la gente que vea las referencias bibliográficas pueda identificar fácilmente a varones y a mujeres y no piense que todos son hombres. Vale. Y bueno, por último, tenemos estos chicos de hoy en día, no tienen cuidado de nada, esta también ha subido, es un 41%. Como hemos dicho antes, pues estos chicos puede referirse a chicos y a chicas, porque chicos es el masculino no marcado, pero si quisiéramos ser más, quisiéramos visibilizar a, a las mujeres, pues podríamos decir estos chicos y estas chicas de hoy en día o estos jóvenes de hoy en día, o la juventud de hoy en día, ¿vale? Podríamos hacer diferentes eh, reformulaciones. Vale, bueno, pues estas esta son, son las frases ¿no? que tenemos. ¿Vale? Ha habido cambios. <laughs> Bien. Vale, entonces, para concluir, a modo de conclusión, podríamos decir que... Aunque es una cuestión de lengua, o sea, no vamos a negar que, que es una cuestión de lengua y de cómo se usa la lengua, también es una cuestión de sexismo social. O sea, es una cuestión de cómo utilizamos la lengua, de la mente, ¿no? de mentalidad. Esto nos lleva a que es muy, muy importante hacer una autorreflexión. Tenemos que pensar yo qué quiero hacer, yo qué quiero decir, yo quiero. Visibilizar a la mujer yo creo que no es necesario. Eh, tenemos que aplicar nuestros propios mecanismos para evitar un reflejo sexista de la lengua. Lo que nos lleva también a que sería importante intentar evitar las confusiones que se producen con el género gramatical y aclararlas cuando sea posible. Esto es importante también por lo que digo, ¿no? que cuando decimos la víctima, los, los varones se sienten incluidos, no se sienten, no se sienten fuera. ¿no? Entonces, claro, cuando decimos los jóvenes, ¿por qué nosotras sí? ¿no? Tendríamos que intentar aclarar un poco todas estas cuestiones. Un truco para detectar el sexismo, un truco, muy, no sé si es un truco, ¿vale? es la reformulación es cambiar la perspectiva. Eh, el, tenemos este ejemplo en el que dice Juan es un señorito y Ana es una señorita. Si cambiamos, vemos que señorito y señorita no significan lo mismo. No tienen las mismas connotaciones cuando se refieren a un hombre que a Juan, ¿no? Es un señorito, es como, no sé, como de buena clase, como educado, ¿no? En cambio, si Ana es una señorita, lo que estamos diciendo es que no está casada, ¿no? que es su estado civil. Entonces, claramente no son equivalentes y, por lo tanto, usando estas palabras, podríamos incurrir en sexismo. O el ejemplo de la operación Bikini, ¿no? está clarísimo. No tenemos un equivalente para, para referirnos a, a los varones. Entonces, bueno, reformular muchas veces cuando pensamos, ay, esto es sexista o no, puedo intentar darle la vuelta. Y la última reflexión es que, eh, bueno, todos tenemos una responsabilidad en esto, ¿vale? Eh, no solo los profesionales de la lengua, como digo aquí, periodistas, traductores o traductoras, profesores o profesoras, que también, pero todos tenemos una responsabilidad grande con esto, porque nuestras decisiones van a afectar a cómo... Los otros, bueno, cuando hablamos de profesionales de la lengua, pues en mi caso yo como profesora, las decisiones que yo tome, lo que yo les diga a mis estudiantes es lo que ellos van a aprender, ¿no? Entonces, o un periodista cuando escribe un artículo, ¿no? Cómo ese periodista trata eh, este tema, el sexismo en el lenguaje, pues es importante porque mucha gente lo lee, ¿no? Entonces tenemos una responsabilidad. Y, y es importante pensar sobre esto. Vale, y bueno, eh, nada más. Eh, tengo aquí un montón de bibliografía, que es en la que, yo he basado, en la que yo he basado esta presentación. El artículo de García Meseguer, que bueno, no es un artículo, en realidad es como un, una, una ponencia que él dio, pero que se puede leer por escrito, que está bastante bien. Las propuestas de Susana Guerrero y de Ana María Portal Nieto, eh, para trabajar en, en el español como lengua extranjera, pues el género gramatical y el sexismo o propuestas no sexistas. También este documento de la RAE sobre el lenguaje inclusivo y otras cuestiones conexas es un documento que sacaron en 2020 a raíz de la reforma de la, de la Constitución. De, de, no, perdón, la reforma, la revisión que se pidió sobre el texto de la Constitución. Española. Eh, es, está bastante curioso de leer porque aparecen bueno, muchas de estas cuestiones que hemos visto aquí. Eh, también ese otro artículo, eh, Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer, hay, no es, es muy cortito, pero hay muchos recursos de guías, eh, de guías sobre el lenguaje sexista. Y la Universidad de Barcelona también tiene una guía para el uso no sexista del lenguaje. Y bueno, muchos, hay un montón de artículos en los periódicos, en todas partes, ¿vale? Yo usé estos, pero, pero hay muchos más. Y nada, gracias. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta, pero bueno, si no, está ahí mi correo electrónico eh, por si alguien, no sé, quiere contactarme, yo sin problema. Vale. Eh, Elena, nos han, pedido, nos han pedido el PowerPoint, imagino que sí, no tiene claro. problema. ¿Mm? No, vale. Claro. Eh, te, te hago un comentario que a mí también me ha sorprendido y quiero leértelo de Dominique Tomasov, que Ajá. dice, pensaba que es correcto decir presidenta, pero parece que no. Sí, sí. ¿Qué sucede con otras profesiones? No lo sé. Elena contesta tú, porque creo que ha habido a lo mejor un poco de malentendido aquí, ¿no? No, claro, claro que es correcto. O sea, es correcto decir presidenta, ¿por qué no? Claro. O sea, a ver, lo que hemos dicho antes es que espera, vuelvo, no sé si puedo volver atrás, creo que sí. sí lo que hemos dicho antes es que hay palabras como presidente ¿no? que eh, inicialmente se referían únicamente a hombres ¿no? y ahora pueden referirse a mujeres también pero si queremos hacer esa visibilidad de la mujer podríamos decir presidenta sí, o sea, creo que es por el ejemplo este de amante ¿no? que quizás presidente amante eh, <laughs> Sí, o sea, si, una, si yo quiero visibilizar a la mujer, digo presidenta, por supuesto. No es incorrecto, para nada. No, no. Por supuesto. Eh, la misma persona dice, se me lo han corregido muchas veces porque es un modo verbal. No. Pero claro, es que yo creo que es por esto, por lo del. Como sirvienta, dice. Mm. No, a ver, es que. Dejo de compartir la presentación, sí, sí. que no puedo. No puedo leer. A ver. Me lo han corregido muchas veces porque es un modo verbal. ¿Presiden... ¿Cuál es la corrección? ¿Presidenta? ¿Sirvienta? Oh. Es que no he entendido bien la pregunta. No, yo tampoco Era, Esta persona dice, dice anteriormente: pensaba que es correcto decir presidenta, pero parece que no. Sucede con otras profesiones luego dice: Me lo han corregido muchas veces. Bueno, la es presidenta que, que preside. Sí. Sirvienta se ha aceptado pero el presidente, no, 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 para nada, para nada, no, no. La cosa es que, claro, con las profesiones lo que pasa es que hay muchas profesiones que tradicionalmente eran profesiones que solamente ocupaban hombres, ¿no? El caso que hemos dicho antes de, de senador o senadora, ¿no? ¿Has notado que he bajado el Entonces, agua. Hay, hay. Entonces tenemos. Eh, o sea, cuando tradicionalmente se decía presidente o senador o juez o médico, ¿no? Eran palabras que antes solamente se referían a varones. Ahora tenemos las palabras que se refieren a, a las mujeres, como presidenta, eh, médica, jueza, ¿no? Y, y se usa, claro, por supuesto. Por supuesto. Sí, sí. Que son palabras nuevas que surgen, ¿no? Por esa necesidad social que decíamos antes. De hecho, de hecho, Isabel nos dice que presidenta está recogido desde 1803. Claro. Por lo tanto, ojalá tengamos muchas presidentas en el futuro. Docente, no sé si decimos docenta, creo que no, ¿no? Por ahora no, igual en el futuro, ¿no? No sé, alguien dice docenta. Yo no. Creo que digo docente. La, la docente. Pero podríamos decir docenta, igual en el futuro, ¿por qué no? No lo sé. ¿Alguna pregunta más? Veo a Isabel que está escribiendo como loca. Ha sido muy, muy interesante. Okay. Gracias, felices Fiestas. Si buscáis en Fondo, podéis encontrar okay. la explicación de Presidenta. Lo mando un segundo. Gracias, Isabel. Mándanos lo que, que te veo ahí con tus uñitas rojas escribiendo. <risa> <risa> Perfecto. Sí, médica, claro. La médica. Sí, sí. A ver, también quiero decir que muchas veces, o sea, lo que hemos dicho antes, ¿no? De que, de que es una elección personal. O sea, yo puedo decir la médica, aunque no sea correcto. O sea, que es correcto, o sea, se usa, pero quiero decir, los cambios empiezan así, ¿no? Como desafiando a la regla. Igual médica no está admitido en el diccionario, ¿no? Que sí, pero yo digo médica porque quiero decir médica, ¿no? Y así han empezado un poco. Todos estos cambios. ¿no? Sí, es un poco lo que nos decía el otro día Noemí, ¿no? Que decía, puedo decir la abogado o la abogada, pero claro. depende mucho de mi posición política, social, de, de, de cuánto claramente. Exacto, sí. Sí, sí. Bueno, pues no lo sé, veo que por ahora yo no veo más una charla muy interesante, muchas gracias. Bueno, pues entonces, si os parece, si os parece, agradecemos a. A Elena, este, esta, este compartir sus reflexiones con nosotras que en realidad como ya he dicho al principio, yo no quiero imponer ideas, no yo les doy ¿no? bueno yo creo que nos ha dejado, al menos a mí como profesora ya pueden empezar a temblar mis alumnas mis alumnos, que hoy no hay aquí pero bueno, porque empezaremos a trabajar un poco todas estas cosas, ¿no? Gracias por tus reflexiones que espero que sean también nuestras eh, nos han pedido, nos han pedido eh, el PowerPoint. Aprovecho para deciros que os mandaremos una mail cuando sobrevivamos a las vacaciones de Semana Santa, ¿m? porque primero tenemos que descansar. Os mandaremos una con los vídeos que vayan saliendo, ¿m? con los PowerPoint de Noemi y Liria y el de Elena que ya tenemos. En, para mandarlo. También os mandaremos el listado que hicimos juntas tomando el aperitivo el 8, con todos esos libros, lecturas, música, etcétera, etcétera, que lo estamos terminando de, de ultimar. Y los encuentros, no sin antes deciros que el 97%, nada más y nada menos, de las participantes en, en todos estos um, encuentros nos habéis dicho que queréis seguir estando informadas. No sabéis dónde os habéis metido diciendo eso, porque os prometemos que os vamos a seguir, que nos vamos a dejar en paz, porque nos habéis dado mucha fuerza y nos habéis dado ganas de seguir trabajando. ¿Eh, Ana? ¿Qué dices? Eh, sabéis que estamos en Facebook, que salimos todas las semanas con propuestas, sugerencias de literatura, música hablando de mujeres actuales, de mujeres olvidadas, de mujeres menos olvidadas, y seguiremos ahí. Y os adelanto que estamos ya aquí pensando si en noviembre, con motivo de la violen del 25 de noviembre, la, el día, iba a decir la fiesta, fijaros, el día de la violencia contra las mujeres, eh, bueno, pues seguramente haremos algo, haremos algo y contaremos con vosotras y si os apetece, pues estaremos de nuevo juntas. Y no lo sé, Ana, ¿tú quieres añadir algo para cerrar para cerrar este encuentro? Que vamos a llorar un poco, pero vamos a descansar. Sí, no, ha dicho Isabel que está haciendo la cuenta de Twitter nuestra y está muy activa. Si queréis seguirnos en Twitter, de todas formas, ya os mandaremos todos en, en este correo final con todo el material, los vídeos, los PowerPoint y la lista, pues os mandaremos también nuestras direcciones por si queréis seguirnos en, los, en las redes sociales. Y gracias a Isabel, nuestra tuitera, que la tenemos por aquí, os la voy a enseñar, que es una adquisición de hace poquito y que es una maravilla. Aquí tenemos a Isabel. También. Hola a todos. Antes de, estás en Varsovia, no, en Viena. Yo en Londres. En Londres. Nada, me he equivocado completamente. Pues aquí tenemos a nuestra tuitera, que también poco a poco vamos creciendo todas. Poquito a poco. Isabel, ¿quieres decir algo a las chicas? Y nos no, nos solo, solo eso, que nos pueden seguir en Twitter, que ahí es donde ponemos pues un poco todos los eventos que vamos haciendo e intentamos que sea actualizado, a ver si nos da la vida un poco para, para seguir el mismo ritmo que hasta ahora. Pero bueno, ahí estamos. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias y veo ahí a Iris, si alguien pasa por vía CBD5, nuestra nueva sede, tenemos todavía algunas flores sin recoger. Gracias a todas, nos vemos. Chao.